minutos a la hora, son las 4 de la tarde con 52 minutos. Nos vamos hasta las 5:30 con el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales. Creo que hemos hablado ya largo y tendido sobre política. Ahora vamos a hablar sobre temas eminentemente laborales y cómo se sufre en el Perú, en plena democracia, en pleno sistema de respeto a los derechos de todos, se viven situaciones muy, muy complicadas, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Ana María Lizárraga Mejía, que es además una profesional en gestión pública. Con ella vamos a conversar, ella trabaja en el SENASA, con ella vamos a conversar. Asesora. Es asesora del SENASA. Del sindicato, lógicamente, del SENASA. Y nos acompaña además Miriam Tames, secretaria de Economía del Sindicato de Trabajadores de esta entidad que es el SENASA. En unos momentos vamos a entrar en contacto con Tacna y con Juan Zaira. Él labora en el SENASA, pero en Tacna. Es un profesional, lógicamente, y con él hablaremos sobre los despidos en el sur del país y el problema de la mosca de la fruta. En tanto lo conectamos, vamos al saludo de Miriam Tames. Ya está, estamos con él. Muy bien. Don Juan Zaira, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores de Radio Moderna. Aquí estamos, lo escuchamos para sus preguntas. Bueno, le cuento un poco para que la gente se vaya ubicando que aquí en Lima estamos más o menos con 22 grados centígrados, 23 grados y con un intenso sol, siendo las 4 de la tarde con 54 minutos. ¿Cómo están las cosas en Tacna y cómo está el clima? El clima también está muy caluroso aquí. En estos momentos está nublado, pero está haciendo un calor muy fuerte. Por el sur siempre tenemos esa bendición de Dios, porque el sol es fuerte acá para la cuestión de los frutales. Y en Tacna hay la indignación que se ve en Lima y en otras provincias del Perú respecto de cómo los políticos están manejando la administración del Estado, cómo se están comportando desde el Congreso, o en Tacna digamos que esas cosas no las toman tan en serio. Por supuesto que la tomamos muy en serio, mi señor. Mire, ve, en Tacna ha habido un despido arbitrario de 20 personas que hemos sido perjudicados con esto de la... Nos han cesado el SENASA Tacna solamente, ojo, por tener un problema judicial por cobro de nuestros beneficios que hace cientos de años no nos pagaban. Entonces, ¿qué sucede? Convocaron al concurso. No tienen culpa los directivos de Tacna, sino de Lima. Esto va directamente a las personas de Lima, al SENASA Central Lima, que es el que maneja todo, burocratiza todo el ente de SENASA Central Nacional, y son ellos los que dan las disposiciones. Entonces Lima no respetó, yo no sé de dónde anuló la medida cautelar que teníamos, de la noche a la mañana se anuló y salió el concurso que estaba a medias. No importa, nosotros como técnicos postulamos al concurso. Sacamos las mejores notas, ojo, tanto en currículum, en conocimiento. Y por ahí la nota de entrevista no aparece en el mapa. Cuando nosotros apelamos, nunca nos dieron respuesta y salimos como desaprobados, supuestamente versión de ellos. Versión de ellos que han desaprobado, por eso que no los hemos considerado. Esa es una totalmente farsa noticia del Senado. O sea, aprobaron en todas las instancias y solamente en la entrevista lo desaprobaron. La entrevista ha sido virtual, ni siquiera ha sido personal. Ya. Entonces, ¿cómo ellos pueden preguntar una pregunta tan fácil? Pues nosotros le hemos respondido con toda la libertad. Claro. Sin embargo, nunca nos dieron la nota, nunca supimos nada, pero a nuestro entender hemos aprobado bien porque lo hemos convencido al jurado. Pero por tener solo el proceso, porque nosotros tenemos más de 25 años, óigame, trabajando en SENASA, cumpliendo el objetivo para lo cual hemos sido creados, erradicar la mosca y la fruta. No les interesó nuestra experiencia para nada a los de Lima. Y realmente a los de Lima, Jorge Barrenechea y Percy Barrón, que son los que manejan esta entidad, lamentablemente para ellos yo no sé qué criterio toman o qué criterio han tomado para evaluar. ¿Cómo, dígame usted,
a personas de 25 años de trabajo los van a evaluar, les van a decir, oye, van a tomar examen, van a dar examen para pasar al siguiente grupo, que los vamos a nivelar los saberes. Unos saberes totalmente falsos, porque ni siquiera para 54 soles hemos tenido que postular, mi estimado periodista. Este es totalmente difícil. Yo no sé qué criterio, por eso ahorita nosotros en Tacna estamos totalmente indignados por la forma como nos han tratado, porque, válgame la verdad, nos han tratado de la peor forma a los que mejor hemos trabajado. Bueno, y los mejores trabajadores ahorita estamos afuera. El año pasado un grupo de 17 personas bajo la misma modalidad lo sacaron. Este año 20 trabajadores y vienen más después, también los van a sacar seguramente. 5 faltan, que ya antiguos los que han quedado, los van a sacar seguro por tener un proceso judicial que es ilegal. Óigame, cuando uno tiene un proceso ilegal por cobro de sus beneficios, no tienen por qué sacarlo, eso no es ley. Lógico, pero para ellos, según ellos, es ley, que no vale. ¿Cómo nos van a sacar a nosotros con 25 años que hemos cumplido, tan mismo que tenemos metas cumplidas de haber erradicado la mosca y la fruta? Es más, estando a un paso de ser área libre en forma internacional. Ahí está Percy Barrón, que me está escuchando seguramente. Él mismo vino a Tacna y dijo, ya, es hora que Tacna sea área libre internacional. Entonces, ¿cómo va a ser alguien si está sacando a la mejor gente? O sea, ¿qué es lo que piensa Percy Barrón? Que con la gente que está contratando, locadores, ¿qué saben los locadores? Oiga, usted, no saben nada. Son personas nuevas que hasta que aprenden va a pasar 6-7 meses, mientras tanto la mosca y la fruta se va a reventar en Tacna, porque ya tenemos brotes por allí y por acá. Que no lo quieren decir los que están trabajando, no lo van a decir, pues van a ocultar la información. La información técnica que realmente vale, la van a ocultar porque no les conviene. Entonces, antes de entrar de lleno, a raíz del ministro, el ministro de Agricultura, ya saliente, no ha tomado ninguna medida en Senasa. A los dirigentes de Lima, los que manejan, los ha dejado a ellos ahí, bajo. Han hecho lo que han querido. Testigos son los compañeros del sindicato que están en Lima, luche contra ellos, ¿para qué? De nada. Don Juan. Ojos sordos, oídos sordos, don nunca Juan. Nos hicieron caso. Don Juan. Ojalá es que este nuevo ministro, mi querido periodista, tome cartas en la mano y una vez le haga una auditoría a estos personajes que están en Lima manejando el Senasa, porque realmente, técnicamente, no les interesa. Don Juan, ¿me escucha? No les interesa en absoluto. Don Juan. Dígame. Vamos a ir a la pausa y no se mueva, por favor, de la comunicación con nosotros. Pero la pregunta que le voy a hacer, vaya preparando su respuesta, es la impresión que tiene, considerando que tenemos ahora en el sector agricultura a un nuevo ministro. O sea, ¿hay esperanzas de que las cosas cambien? Pausa, regresamos. Muy bien, son las 5 de la tarde con 2 minutos, estamos contactados con Tacna, nos escucha don Juan Zaira, ya ustedes han escuchado sus argumentaciones. Don Juan, entonces, todo parece indicar que se trata de actos de represalia, ¿no? Y que hay una cuestión, por supuesto que sí. Y que hay una cuestión de monitoreo desde Lima, y desde Lima se centraliza la cosa y entonces se cumplen, sin dudas ni murmuraciones, unas políticas arbitrarias y abusivas contra los trabajadores. En ese contexto, considerando la presencia de un nuevo gabinete y de un nuevo ministro, ¿hay la esperanza en Tacna? ¿Ustedes perciben algún cambio que se pueda venir en los próximos días, semanas o meses? La única esperanza que nos queda a nosotros en Tacna, mi querido periodista, es que si este ministro realmente quiere que el país agrícola sea altamente exportable, tiene que cambiar las cabezas en Lima. Mientras tenga en Senasa Central esos dirigentes que marginan a los trabajadores, que ellos hacen a su capricho lo que ellos creen que está bien, no hay esperanza para nosotros los trabajadores, ni los que están presentes, nada. Ojalá es que el nuevo ministro se ponga la barba en remojo y haga una auditoría interna, externa, los dirigentes de Lima. Me refiero al jefe nacional, a su administrador, porque ellos son los que manejan la plata, ellos son los que deciden. Ojalá es que él ordene. Si él ordena y cambia el cuadro directivo de Senasa Central Lima, las cosas pueden mejorar enormemente para el desarrollo del país agrícola, señor. Ahora, ¿es su caso
y el de otras personas, el de otros trabajadores allá en Tacna, ¿verdad? Así es, así es, así es. ¿Son similares los temas? Sí, acá generalmente son el mismo tema, mi querido periodista, es el mismo tema. Represalias y más represalias, donde no nos quieren escuchar, ya no nos escuchan. Ahí está el sindicato de Lima, que es testigo de lo que está pasando en Lima. Lo que ellos están sufriendo, nosotros lo estamos sufriendo en carne propia. Porque nosotros hemos ido incluso acá, mire, de pasarle un poquito de historia, hemos ido al Ministerio de Trabajo, hemos ido a la Defensoría del Pueblo. Nos han dicho, no podemos meternos con el Estado, ustedes saben, Senasa también es del Estado, nadie nos... O sea, estamos desamparados. ¿A dónde vamos a ir los trabajadores? Simplemente solo nos estamos defendiendo como mohicanos en el desierto donde no hay agua. Ahora, puede ser una pregunta ociosa, don Juan, y con eso terminamos la entrevista, pero igual se la voy a hacer. ¿Cómo se puede entender que un trabajador con 15, 20, 25 años de labor no esté en planilla, no esté nombrado, no tenga una plaza dentro del ministerio o del SENASA? Mire, ahí justamente viene la culpa de la parte alta, de la alta dirección de Lima. ¿Cómo ellos sabiendo? Ellos sabían, porque la ley siempre ellos la han conocido, desde un principio. Nos han tenido con pura locación, contra SNP, 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 a veces sin vacaciones, sin CTS, sin seguro, nada nos han tenido, y aún así nosotros por eso hemos prescindido hacer nuestro proceso para cobrar ese sacrificio, porque nos hacían trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche sin almorzar nada, y si queríamos cobrar esa platita, y para eso nos dicen, no, ustedes están fuera. Y eso es lo que está pasando en Tacna. Hay una cólera, no tiene idea la cólera que tenemos los trabajadores, incluso los que están adentro, ya ni les interesa, porque la forma como opera SENASA Central Lima es una desgracia para esta institución de SENASA, que no tiene la culpa la institución como institución, porque es un prestigio, pero las personas que manejan son los directos culpables. Así es. Don Juan, ha sido muy amable, muchas gracias y un fuerte abrazo. Vamos a estar pendientes del caso de los trabajadores del SENASA en Tacna. Muchas gracias por darme la opinión, señor. Ojalá que también a través de esta radio hayan escuchado por lo menos los políticos y sepan que aquí en Tacna, y no solamente en Tacna, a nivel de todo el Perú, en SENASA se sufre por estas cosas. Muy bien, muchas gracias a don Juan Zaira. Son exactamente las 5:07. Estamos también con la asesora del sindicato del SENASA, Ana María Lizárraga, que además es una profesional magíster en gestión pública. ¿Cómo está, Ana María? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a la opinión pública y encantada de poder responder sus preguntas. ¿Esta tarjeta que me ha dado es actualizada? Claro, bueno. ¿Usted es? Magíster, licenciada. No, pero es secretaria general de la Confederación Sindical de la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal. Así es, nada así menos. Es. ¿Su impresión sobre lo que está pasando con los trabajadores del SENASA? Bueno, en primer lugar es que uno nunca debe bajar la guardia. Y el sindicato es la esperanza de los trabajadores para que se respeten sus derechos. El sindicato de SENASA lucha arduamente para que efectivamente eso pueda suceder en la institución. Consideramos que todos los objetivos de la institución se cumplen con la cantidad de trabajadores que han estado laborando en la institución. No sabemos cómo se pueda justificar cuando realmente hay un despido masivo de un sector de trabajadores. Creo que ahí hay mucho que explicar, porque definitivamente cuando al final de cada año uno ve los portales, se han cumplido los objetivos institucionales, y eso no es del jefe, es un cumplimiento solamente del jefe, de la institución, del ministro, es de los trabajadores. Claro. Las trampas son los concursos, ¿no? Sí, contra ello consideramos nosotros que tiene que haber un cambio de perspectiva. En la ley Servir, lamentablemente, hubieron muchos errores con respecto a mezclar una reforma con una especie de limpieza del Estado con respecto a generaciones. Nosotros estamos en este momento tratando de poder que sea efectiva el ingreso de un proyecto de ley que se llama Ley de Garantía de los Puestos de Trabajo en la implementación de la Ley Servir, porque esa es justamente la garantía de la estabilidad laboral, que de alguna forma
el Tribunal Constitucional ha manifestado en el expediente 0025 contra la Ley Servil con respecto a la estabilidad laboral, en la que determina en su fundamento 103 que debe entenderse de que uno así pierde el concurso, permanece en su régimen. Hecho que de alguna forma es un poco cuestionable así como está, por esa razón nosotros hemos presentado una propuesta, ¿no? El problema, disculpe, Ana María, no es el concurso mismo, sino que usan al concurso, prostituyen al concurso y a partir del concurso despiden malamente, abusivamente a los trabajadores. Porque yo sí creo que los concursos son importantes, son necesarios, que si son transparentes y honestos van a permitir que los trabajadores que lo merecen estén en la administración pública. Bueno, es que son dos etapas distintas. Hablemos del concurso para el que recién ingresa al sector público y otra cosa es el concurso para la continuidad. Y en el tema de la continuidad, nosotros tenemos nuestra propia propuesta. Dentro de esta ley de garantía, por ejemplo, solicitamos que los trabajadores CAS que tienen más de un año de servicio definitivamente deben pasar directamente, al igual que los 728 y 276, a los puestos donde cubren los perfiles. Por ahí. Así es, empezando por ahí, ¿no? Y lo mismo que el caso de locadores. No es posible que un señor de 25 años de trabajo esté en ese plan. Por supuesto. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso definitivamente lo combatimos nosotros porque se tiene que cambiar. Eso se tiene que entender. Eso debiera motivar marchas, movilizaciones a nivel nacional. Va a haber su momento. Pero salimos a las calles por otras cosas. Y bueno, efectivamente, a veces hay cosas por las que se tenga que salir en forma coyuntural, pero esto es una cuestión permanente. El Estado constantemente es utilizado, ¿no?, para aparecer como un empleador encubierto, ¿no? A través del el sistema de SNP no tarda en reventar toda una generación sin derechos para jubilarse. Ahorita en este momento comienza a salir a aparecer justamente esa irresponsabilidad del Estado con respecto a mantener por más de 20 años trabajadores sin ningún derecho. Y después ha sido canjeado por una alternativa, ¿no? Que de algún caso era como un premio consuelo, algo te avanzo, pero no te doy lo que te corresponde, como es el CAS, ¿no? Ello tiene que cambiar. Y muchas veces la justificación es que no, el Estado no puede pagar sueldos y no puede. Pero discúlpenme, pero los CAS, ¿no?, muchas veces están casi con el mismo sistema de sueldo, no tiene por qué justificarse el que no sea permanente. No, casi vamos por ahí y algunos, había un descontento, dice ganan más, bueno, perfecto, nosotros no tenemos ningún problema que ganen más, que nos aumenten a nosotros, y ahí no habría problema porque si el Estado revisara el tema tributario, el tema, ¿no?, con respecto a la recaudación, que tiene que ver mucho con el consumidor y no tanto con el contribuyente, porque el contribuyente es una persona que tiene que cumplir las reglas, el consumidor todos los días paga impuestos, todos los días. Pero yo tengo la plena seguridad que si usted pregunta de todo un auditorio, como lo he hecho muchas veces en alguna de mis conferencias, si alguien sabe cuánto pagó de impuestos el año pasado. Nadie tiene la menor idea de eso. Nadie, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué no hay transparencia en ello? ¿Por qué efectivamente yo no puedo tener a lo mejor mi nube fiscal para poder saber cuánto acumulo en ITF, cuánto acumulo en IGB, cuánto acumulo en selectivo al consumo, ¿no? Porque ese es mi día a día, todos los días consumo, ¿no? Y sin embargo, ello no es considerado para efectos de que tú en el futuro puedas tener siquiera una pensión o ser parte justamente de lo que puedas acumular para una pensión. Muy bien. O sea, entonces, esas son salidas que podríamos estudiarlas y esa es una propuesta que también desde el sector sindical en breve presentaremos completa sobre reforma tributaria y laboral, porque creemos que tiene que haber un cambio cualitativo en el sistema de recaudar. Muy bien, entonces decía usted, aludiendo al proyecto de ley que motivaba esta conversación, que máximo un año y después de ese año el trabajador ya tiene que ser un trabajador fijo. Bueno, mire, la propuesta es muy clara. La ley Servir en ese momento trae todo un proceso, ¿no?, de concursos públicos para efectos de ocupar un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo, no nos confundamos porque nos han hecho creer que es para cambiar de régimen. Una vez que usted gana el concurso, usted decide voluntariamente, que esa palabra voluntariamente la han empleado de todas las formas, ¿no? Voluntariamente a qué, en qué régimen se queda. Si asume el 30.057 o se queda en su 728, su 276, así como están, o sea, sin progresividad laboral, sin nada como lo establece la ley. Y bueno, y tiene coherencia porque ellos quieren empujar la norma. Sin embargo, ¿no?, creo que se tiene que ver la diferencia con aquel trabajador que está en el Estado.
Eso puede darse con nuevas reglas de juego para el que recién se incorpora al Estado. Pero el que está en el Estado, usted no le puede cambiar las reglas de juego. Y el tribunal hace bien, porque en este fundamento que dice así pierde el concurso, se queda. Es cierto que efectivamente da una especie, una alita para agarrarse de lo que vendría a ser una estabilidad laboral, pero creo que no se toma en consideración en ese fundamento, ¿no?, que tendríamos mil problemas para el tema presupuestal, porque ojo que el presupuesto ahora va a estar en el CPE, que es el cuadro de puestos de la entidad. Es decir, si usted no gana un puesto dentro del CPE, o sea, y pierde el concurso y no lo gana, usted no va a estar como presupuestado debidamente, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que pelear los sindicatos para todos aquellos que piden el concurso, presupuesto para ellos, ¿no? O cuidar de que ver la forma en que se le va a pagar. Y eso es irrito, pues, ¿no? Es cierto que nosotros nos agarramos de ello, pero también nos agarramos de lo valioso de la reforma. La reforma trae cosas valiosas, por ejemplo, las mejoras que uno puede hacer en los procesos, ¿no? Y poder determinar nuevos perfiles. Recordemos que en estos últimos 25 años han aparecido en el mundo entero una serie de beneficios de los derechos ciudadanos, ¿no? Así que eso de alguna forma se atiende en el Estado, pero los puestos de trabajo no han sido incluidos con estos perfiles. Entonces necesitamos realmente que eso tenga sus reajustes, eso realmente se pueda mejorar. ¿Quién va a estar en contra de ello? De acuerdo. Pero junto con ellos se han llevado de encuentro, ¿no?, a los actuales trabajadores. Entonces ellos comienzan una reforma de cero. Estamos hablando acá de recursos humanos, estamos hablando de personas, de gente, de familias, a la cual le dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante, todo lo tuyo tienes que comenzar y concursar con uno que recién viene. Al concursar con una persona que recién viene a la institución, es que no ha sido tomado en cuenta. Así definitivamente. Es. Entonces, eso sí es gravísimo. Creo que ese es el peor defecto de la reforma. Ahora, lo bueno se malogra con estas visiones un poco cortas de lo que vendría a ser el recurso. Totalmente cortas. Ahora yo digo, yo he estado, si tengo trabajadores ya en casa, etcétera, pero que tienen pues 15, 20, 25, al contrario, los cuido. Por supuesto. Son importantísimos para lo que están cumpliendo, desarrollando en las dependencias que les toca. El know-how que se ha logrado, bueno, es importante. Que no lo voy a conseguir con los nuevos trabajadores. Claro, así es. Vamos a la pausa, amables oyentes. Regresamos con el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales. Atentos a la hora, son las 5 de la tarde con 18 minutos. Conversábamos más temprano con don Juan Zaira, del sindicato SENASA. Él labora en Tacna, lógicamente, y nos ha contado de los problemas que existen en su sector. Estamos también con la asesora del sindicato SENASA, Ana María Lizárraga. Ella es profesional, magíster en gestión pública. Y además Miriam Tame, secretaria de Economía del sindicato de SENASA. Miriam, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Gracias nuevamente por la oportunidad y la invitación de nuestros afiliados que puedan comentar su situación. Así es. ¿Qué le parece la intervención de Ana María Lizárraga y qué podríamos complementar a lo dicho por ella? Ana María ha luchado siempre y es muy conocedora de la problemática de los trabajadores, y ella lo ha estudiado, como te he explicado, y lo ha vertido en las propuestas que está haciendo, ¿no? En realidad lo que dice es cierto, ¿no? La ley Servir tiene un espíritu bueno, una intención de mejorar la situación de los trabajadores, pero lamentablemente está siendo manipulada por los directores de las instituciones del Estado a conveniencia. Yo digo a conveniencia porque es lo que puedo yo apreciar en la institución en donde estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos presenta la ley Servir y muchos de los trabajadores tienen miedo, porque si ya antes de ingresar a la ley Servir está pasando esto de los concursos y de los despidos masivos, ¿te imaginas lo que va a pasar cuando empiece el concurso de la ley Servir? Entonces, ahorita, como me escuchabas al señor Zaida de Tacna, y hemos escuchado a Cornejo de Aéreo, a Lambayeque, a Piura, en fin, a nivel nacional, personas con experiencia de más de 20, 25 años están quedando fuera por un concurso. Un concurso tramposo. Que lo usan de pretexto para votar trabajadores. Exactamente. Y lo que quiere Ana María es modificar y que no se pueda manipular esto, ¿no? Que este concurso, este paso para los trabajadores del Estado pueda ser totalmente, digamos, sin estos tramas y evitarnos todo este maltrato al trabajador. Porque no es justo, ¿no? Que después de entregarle 20 años a la institución, al Estado, como ellos dicen, a pesar de saber que no tenían sus principales beneficios, el Estado les voltea la cara y le dice, ya no te necesito más.
por un concurso que ni siquiera sabemos realmente las condiciones de la entrevista, como dice el señor Zaida, no sabe ni su puntaje, no sabe nada. Si esto están haciendo con este concurso, ¿qué podemos esperar de lo que van a hacer, claro, con el tema de servir? Y poniendo, no sé si estoy exagerando, pero y poniendo en peligro la salubridad de la gente que consume la alimentación que se supone debe ser revisada por los profesionales del SENAS. Ese es otro un punto muy importante que has tocado. ¿Por qué? Porque estas personas con la experiencia y el conocimiento han venido logrando lo que ahora es el SENASA y han cuidado de los productos agropecuarios durante tantos años. Ahora, como dice señor Zaida, entran nuevas personas, le va a costar adaptarse, un periodo de entrenamiento, pero al Estado no le importa, ¿no? Al Estado no le importa y está en riesgo lo que ya hemos podido ver, ¿no? Después empiezan todos los problemas que tenemos ¿a quién le importa? Al Estado no le importa. Los únicos que reclamamos son los trabajadores, porque sabemos que estamos ahí, que nos interesa el tema técnico y también nos interesa que tengamos nuestros derechos, pero no se puede hacer nada. Me preguntaba si acaso los trabajadores del SENASA, en este contexto que se plantea y que se conoce, no debiera involucrar a la población que finalmente es la afectada en esta situación. Claro, deberíamos hacerlo, ¿no? Porque muchas personas desconocen la situación, desconocen cuál es la función principal, y de repente agrupar a los gremios, juntarnos con las empresas de exportación y comentarles, informarles lo que está pasando, ¿no? Claro, no para que la población defienda los intereses de los trabajadores que están siendo pisoteados sus derechos, sino porque finalmente a veces la gente dice, bueno, pues, pero que resuelvan ellos su problema, sino que la misma población está viendo puesto en peligro su salud. Claro. Muy bien. ¿Qué dice Ana María? Bueno, sí es importante que la ciudadanía conozca qué ocurre dentro de quien está encargado de dar los servicios públicos, porque ojo que también los propios trabajadores somos también usuarios de esos servicios públicos. Entonces sí necesitamos que sean de la mejor calidad, y la experticia que se adquiere a través de ya del año, de los 2 años, 3 años y mucho más de 20 años, definitivamente no la va a adquirir nadie nuevo. Siempre es realmente una pérdida para el Estado el poder reponer el recurso humano. Yo quisiera saludar, porque creo que lo malo sí hay que machacarlo, pero a veces cuando se cumple con algo que es bueno, aunque sea mínimo, creo que hay que decirlo, ¿no? Ha salido el decreto supremo 004 del 2018, en la que se establece la nueva escala mínima y hay un incremento de 100 soles, que esto ha sido producto también de una lucha de los trabajadores estatales a través de su huelga nacional indefinida de casi 37 días, particularmente de FENTASE, que es nuestra base más grande, que es la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación, que son los técnicos y auxiliares los más perjudicados en el tema de la ley servir, porque el técnico y auxiliar así gana el concurso, no pertenece a la carrera, ¿no? O sea, esos son elementos que se tienen que corregir y que nosotros corregimos en este proyecto de ley, que espero que la próxima semana pueda tener este número, ya pueda ser ingresado con las firmas, está corriéndose las firmas, y nos está ayudando mucho en ese sentido el despacho de la congresista Marisa Clave, bueno, ¿no? Y lo mismo bueno de Indira Wilca. Entonces yo quería saludar ello, pero también manifestarle de que la lucha de los trabajadores no siempre trae consigo el respeto de quienes nos antecedieron en la lucha por los derechos de los trabajadores. El día de mañana nosotros vamos a hacer una romería a las 10 de la mañana a la tumba de Manuel Cortés Fernández, a 4 años de su partida. Y el día martes haremos un homenaje sindical, viendo su trayectoria, ¿no? Conociendo un poco de él visualmente a través de un documental interesante en el CAFAE de la Avenida Arequipa, en el Centro Cultural José María Arguedas, que está en la cuadra 29 de la Avenida Arequipa. Esperamos que todos los reincorporados de la ley 27.803, todos los beneficiarios y quienes están también buscando su reincorporación y su reubicación, ¿no?, puedan estar presentes. Bueno, les manifiesto. Manuel, creo, entre tantas cosas importantes que hizo, una de ellas que me pareció fundamental fue justamente este tema de las listas, ¿no? Así es, fue su lucha por la revisión de los ceses colectivos. Es definitivamente el gesto o la gesta que él hizo, que ha sido reconocido en el mundo entero. Estuvieron inclusive acá, que los trajo en el Perú, Sofía Macher trajo una delegación de
del mundo árabe, porque allá se había también producido un cese colectivo y había salido una ley en las cuales se reclamaba, sobre todo para quienes habían pertenecido a la policía y al ejército por tantos años de lucha. Cuando terminó en algo, ¿no?, el tema, hubieron un montón de despidos. Entonces, cuando salió la ley para poder revisar, de pronto todo el mundo mandó al Poder Judicial y no se sabía qué hacer. Entonces, justo Sofía, que era asesora laboral para los países árabes en las Naciones Unidas, no fue llamada para justamente ver qué se hacía, y ella recordó justamente la lucha de Manuel Cortés. Dijo, hay una experiencia en el Perú que se hizo, y se trajo una delegación de 11, entre ellos jueces y 3 generales, si mal no recuerdo, e hicimos la exposición. Fui encargada de hacer la exposición, por supuesto invitamos a quienes hemos participado como en ese entonces como centrales, pues yo era la asesora técnica de la CGTP en la figura del compañero Manuel Cortés, ¿no? Y pudimos exponerle toda nuestra experiencia y el por qué se habían salido tantas leyes, ¿no? Porque justamente destrabábamos una cosa, necesitábamos otra ley y sacábamos otra cosa para poder hacer justicia, ¿no?, y reivindicar a los trabajadores, que bueno, ahora están alrededor de 40.000, y en ese aspecto sí consideramos que todavía se requiere mirar bien el tema de reconocimientos. Que no se tenga miedo a las reincorporaciones, porque muchas veces se piensa que creen que han estado esperando todo el tiempo que los reincorporen. La gente adquirió experiencia también en todo tipo de labores, de trabajo, de profesiones y de carrera, y hay buenos, medianos y malos, como en todo sector. Claro. Así que eso realmente ayudará a que nosotros podamos mirar al Estado de otra forma cuando se reconocen derechos, ¿no? Y en ese aspecto, sí, pues reconocer que en algunas instituciones, ¿no?, se está llamando al diálogo, cosa que estaba cerrada. En SUNAT hay, tenemos puertas, una política de puertas abiertas que la abrió Magnet Márquez, y saludo, ahora es la superintendenta nacional, y está el intendente Cárdenas Guayasco, Miguel Cárdenas Guayasco, que también continúa con esa política. Esperamos terminar bien esos diálogos, ¿no? Y esperar que el Congreso de la República pueda ver el tema de los CAS. Ellos habían invitado a la ministra de Economía, habían invitado al presidente de Servir. No se fue, renunció el señor Juan Carlos Cortés. Nosotros perdemos un canal de coordinación muy bueno, aunque discrepábamos en muchas cosas, pero lo que nosotros valoramos siempre en él es la política de puertas abiertas que tuvo. Ahora que hay algunas divisiones en las bancadas y en los partidos políticos con todo esto que ha pasado, sería bueno tocar otras puertas. O sea, muy bien, Marisa Glave e Indira Wilca, que son dos lideresas importantísimas y felizmente jóvenes, ¿ah?, pero también vayamos tocando otras puertas. Yo quiero ser justa en esa parte, por supuesto. Siempre ha colaborado con nosotros también Johnny Lescano, el congresista del Castillo, ¿no? Varios congresistas, ahorita ahora hay que tocarle la puerta al Advenger. A Kenji, claro, que está cobrando mucho peso. Bueno, no en eso sí quiero resaltar el apoyo del señor, del congresista Bocángel también, que es parte de ese. Pero sí, efectivamente, en los derechos laborales somos un frente único. No se trata de una Kenji se compre el pleito. Bueno, sí, pues, yo estoy segura que sí, pero poco a poco esperamos que sí. Quienes realmente en Fuerza Popular han abierto, también de la señora Salazar, que también ayudó, ¿no? Sí, hay varios congresistas de todas las bancadas, ¿no? Yo lo decía en base a este proyecto, pero que esperamos también sea multipartidario, ¿no? Y esa es una tarea que se los dejo para que nos apoye la Unión Nacional de Sindicatos del Sector Estatal, bajo la presidencia del compañero José Delgado Bautista, que es también secretario general de FENTASE. Siempre colaborará con todos aquellos que desean la información correcta, precisa, porque creo que si estamos bien informados podremos tomar las decisiones más adecuadas. Muy bien, Ana María. Una reflexión final, por favor, Miriam, rapidísimo, 30 segundos. Gracias. Mira, cortito, por favor. Ok. Lo que yo quiero es transmitir a mis compañeros que están pasando por esta situación, que tengan confianza y que se mantengan unidos, que el sindicato con todos sus medios y recursos está haciendo lo posible para asesorarlos y acompañarlos en esta situación que están pasando, ¿no? Y justamente avisarles que este domingo vamos a estar en el norte, en La Libertad, en una reunión en la base sindical de La Libertad para toda la parte del norte, con Piura, Lambayeque y La Libertad, ¿no? Y vamos a estar haciendo
entrega justamente del nuevo estatuto, el código de ética, va a tener la asesoría de un abogado laboralista y va a estar el secretario general también. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Ha sido Miriam Tames, Ana María Lizárraga. Si me permite solamente saludar la gestión de Moisés Crispín, secretario general de SENASA, que también es dirigente de UNACE, muy bien, de la Unión muchas Nacional. Gracias, muy gracias. Gentil. Gracias a los oyentes del sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales.